Hola, mi nombre es Yera Rosas, estoy postulando a la alcaldía de Distrito de Santa Anita con el Partido Morado. Tengo 26 años y es muy necesario que desde los partidos políticos puedan integrar a las comunidades afrodescendientes y que se pueda hacer políticas públicas locales y también nacionales a favor de ellos. Hola, mi nombre es Gretel Mejía. Estoy postulando como candidata a regidora para el Distrito de San Miguel en Lima, para el Partido de Renovación Popular. Y me comprometo a trabajar por las personas afroperuanas en temas de educación, de salud y de participación ciudadana. Gracias. Mi nombre es Alexis Geraldo Paiva Benítez, soy candidato a regidor provincial por Sechura por el movimiento regional Piura Renace. Es un compromiso de nosotros los jóvenes promover los espacios educativos, culturales y políticos donde todos podamos mostrar nuestras ideas sin ningún tipo de restricción. Es nuestro compromiso también como regidores jóvenes, como jóvenes políticos, promover la inclusión de poblaciones vulnerables o de poblaciones que han estado excluidos dentro del desarrollo de nuestras provincias, de nuestras regiones y de nuestro país. En nuestro plan de gobierno y nuestro diario también dentro del Movimiento Regional Piura Renace está esa inclusión. Existen poblaciones dentro de las cuales, como la población afrodescendiente en Piura, en un lugar como Yapatera, donde se desarrolla. Es necesario mostrar su cultura, mostrar sus vivencias, mostrar sus costumbres, para que sepan revalorar la riqueza cultural e histórica que hay en nuestras regiones y que hay en todo nuestro país. Ese es un compromiso y es también un deber de todos promoverlo y rescatarlo. Hola, mi nombre es Mario Ilupaca, tengo 22 años de edad, representante de mi querida región de Moquegua, por el Movimiento Regional Causachum, y estamos comprometidos desde ya con la Agenda Joven y la Agenda Afroperuana.